Autoridades del Ministerio de Salud informaron que entre los meses de agosto y septiembre esperan recibir unas 300.000 vacunas de parte del mecanismo COVAX. Este sería el segundo contingente que donaría este organismo. La ministra de Salud señaló además que en la semana pasada recibieron una donación de Noruega de aproximadamente un poco más de 36.000 dosis y una donación del pueblo de España de 97.000 dosis. Además, reconocieron que gracias a estas donaciones se ha logrado inmunizar a más personas. Y en este momento ya estamos nosotros recibiendo recientemente, en la semana pasada y anterior, una donación de Noruega de aproximadamente un poco más de 36.000 dosis y una donación del gobierno y el pueblo de España de 97.000 y tantas dosis. Estas son vacunas AstraZeneca que prácticamente son las mismas. Covishield, nada más que lo revisábamos, una, ¿no?, la Covishield hecha en India y la otra en Oxford. Entonces, para nosotros esto es importante porque nos ha venido permitiendo cumplir, ¿no?, con el esquema establecido de los grupos de riesgo. Sabemos que todos los países hemos estado enfrentando un problema de accesibilidad a la vacuna. Ha habido muchos procesos de gestión, ya sea a través de compra, de donación, a través del mismo mecanismo COVAX, que ya esperamos que a finales de agosto, septiembre, también ingrese el segundo contingente, pues, de vacunas dentro de ese proceso, donde ya había un compromiso de completar a través de ellos el 20% de nuestra población, y realmente pues tenemos esa línea de compromiso ya establecida de que posiblemente ya a finales de agosto, inicios de septiembre, estaremos recibiendo aproximadamente más de 300.000 vacunas. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua dijo que para este martes se estará desarrollando la inoculación en los departamentos de Managua y algunos municipios de Madrid para las personas de 45 años en adelante. Anunciando el programa de vacunación del día de mañana aquí en Managua, en el Berta, en el Iraní, todo esto a las 8 de la mañana, primera dosis, en Somoto, en el Hospital Juan Antonio Brenes a las 5 de la mañana, primera dosis, y también a las 5 en la Clínica Médica Previsional en Somoto, todo primera dosis, y a la UINA, Centro de Salud William Pacheco, Cusmapa, casa para personas con necesidades especiales a las 5 de la mañana. San Lucas, Centro de Salud Héroes y Mártires, 1 de la tarde. Y es la jornada del día de mañana. Ahí van las personas que saben lo responsables que debemos ser sobre nuestra propia salud y también sobre el cuidado de la salud de toda la familia y de la comunidad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.